Vamos a poner en marcha el plan de infraestructura más ambicioso de las últimas décadas. Cuando hagamos las rutas que hacen falta, cuando hagamos las obras hidráulicas que hacen falta, cuando hagamos todo lo que en materia de infraestructura escolar y hospitalaria hace falta, eso va a generar mucho puesto de trabajo. Y tenemos que trabajar muchísimo en eso, pero hay una enorme oportunidad de estar mejor.